Okay, hello guys. How are you today? Good afternoon, everybody. How are you? How was your day, guys? ¿Cómo me les fue? Buenas tardes a todos y bienvenidos a una sesión más de inglés online. Okay, ve chicos, son las 3 en punto. It's 3 o'clock. So we are going to wait some minutes more in order the others can connect it too, right? Because we have to pass the list. So for the reasons, we are going to wait some minutes more because we are few, right? So we need more people connected. So I see you in some minutes, okay? Hi, teacher. Okay. Hello, Walter. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos? Ya quieren iniciar la clase. Ya quiero iniciar. Yo también, Walter, pero mira, solo vemos 11 participantes. Pero bien, vamos a esperar 2 minutitos más para empezar a las 3 y 5. Necesitamos pasar la lista, recuerden. Ya casi, Walter, ya casi, no worry. Cuéntenme, ¿hicieron las tareas? He visto que algunos han avanzado en las grades. Yes, teacher. Estaba viendo que, mire, pueden ver las notas ahorita, o siempre están viendo el note. Sí. ¿Pueden ver las notas? Ahorita son. Ok, perfecto. Bueno, mire, aquí está el avance. Miren, ayer estaba la mayoría, eso, solo acá en la 1 y 2. Y algunos en la 3, la 4 y el midterm no estaba tan completo, ¿no? Pero ahora me he dado cuenta de que avanzamos en la número 4 y también estamos avanzando en lo que es el final. Tenemos uno que ya está trabajando en el final exam. Y tenemos a otros chicos que están trabajando en la tarea en la sesión 5 y en la sesión 4. Miren, por ahí vamos. Estamos avanzando, quiere decir que hay progreso, ¿verdad? Nada más motivarles una vez más, pues para que avancemos y obtengamos el 100%, ¿verdad? Recordándoles también que usted puede modificar sus notas mientras tanto no haya terminado el curso. Usted puede alcanzar el 100% si usted tiene un 75%, si usted tiene un 96%, usted lo puede subir, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Regresando a la tarea, a la sesión 1. Haciendo el ejercicio que tal vez nos salió incorrecto y luego pues llegamos fácilmente al 100%, ¿verdad? Para que la nota promedio final, ¿verdad? Nos dé el 10.0.
En este caso sería el 100% en esta notita que tenemos acá. Y es con la cual vamos a pasar el curso. Acuérdense que siempre tenemos que llegar al 80%, ¿verdad? Que es el 8, pero lo ideal para nosotros pues sería el 10, ¿verdad? Para que usted vaya sin ningún problema, sin ningún percance. Si tiene alguna consulta, una vez más, motivarlos, ¿verdad? Recordarles que estamos a la orden para que usted pues me pueda hacer la consulta que usted quiera. En cuanto a las tareas, puede me enviar una captura y pues yo le ayudo con mucho gusto. Sí, dígame. ¿Tenía una pregunta? ¿Preguntas, chicos? ¿Ya? Ok, vaya, mire, también recordarles que Fernanda está a toda disposición, ¿verdad? De poder ayudarles también si usted tiene alguna consulta en cuanto a la plataforma o a las tareas también, ¿verdad? Si no está mi persona, recuerden que yo en la mañana trabajo. Entonces, si no está mi persona, pues está ella. En el tiempo de mañana se pueden consultarle y ella pues también les va a ayudar con mucho gusto, ¿verdad? Y a mí me pueden consultar en el tiempo de la tarde, ¿verdad? Y yo con mucho gusto también les puedo ayudar. Vale, chicos. Ok, estamos 3 with 6 minutes past 3, right? And we have 14 people connected. So that means we're going to start with the list, okay? Just give me some minutes to open the list. And I'm going to ask you by your name, okay? So let's see. Today is Thursday, right? Thursday 4. So that means we're going to start right now. Always I have to remember that when you hear your name, you are going to say present or I'm here teacher if you want. Right? Both are okay for me, right? Okay, so let's start. Adilman Alexander Nieto Zurías. Present. Thank you, Adilman. Ana Margarita Aguilar Hidalgo. Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Antonio. Present, teacher. Thank you, Antonio. No lo había escuchado. Ok, Cristian Wilfredo, por ahí estaba. Me dijo que estaba conectado solo como oyente. Tuvo problemas, ¿verdad? En cuanto a conectarse con cámara. Ok. Emerson Misael Garay Álvarez. Emerson. No, okay, maybe later, right? Emperatriz de Los Ángeles, Celaya Funes. Emperatriz, maybe later, right? Vamos a darle espacio, tal vez más tarde se puede conectar. Enrique de Jesús, Raimundo Díaz. Enrique. No, Eric Alberto Menéndez González. Yo, okay, perfect. Fátima Yamilet Velasco. Present, teacher. Thank you, Fátima. Fernando Antonio Aparicio Cabrera. Present, teacher. Thank you, Fernando. Glenda Guadalupe González. Por ahí la veo, la chica. Glenda Guadalupe González. Present, teacher. Thank you, Glenda. Jennifer Verónica Guerrero Morán. Present. Thank you, Jennifer. Hilber Marisela Castillo Cornejo. Hilber. ¿No? José Francisco Guzmán Cetino. Present, teacher. Thank you, José Francisco. Juan Antonio Menéndez Aceña. Juan Antonio Menéndez Aceña. No, maybe later, right? Okay, Katherine Paola Leiva López. Katherine. No, Luis Audiel Gómez Pérez. Presente. Thank you, Luis. María Teresa Méndez Martínez. Present, teacher. Thank you, Mari. Mario Ernesto Rivera Escobar. Oh, okay, vamos a ver. Marta Gabriela Sassi Aguilar. No, Naomi Magdalena García Estrada. Naomi. No, okay. Stanley Ernesto Lira Alvarado. No, Walter Mauricio Rauda Morán. Here I am, teacher. Thank you, Walter. Y Yasmín Elizabeth Ponce Landaverde. Present, teacher.
Thank you, Jasmine. Bueno, chicos, esperemos que los demás chicos se puedan conectar más tarde, ¿verdad? Y que puedan, pues, estar presentes en la segunda lista. Uy, se me fue. La segunda lista para poder ponerles la asistencia, ¿verdad? Ok, vamos a empezar. El día de ayer estábamos hablando acerca del uso del simple present continuous, ¿right? Y también hablábamos acerca de los pronombres posesivos y los adjetivos posesivos. Decíamos que los adjetivos posesivos son aquellos que los situamos cuando el objeto está de último en la oración, ¿verdad? Del objeto del cual se está hablando. Y el pronombre posesivo era el que se ubicaba cuando el objeto estaba antes de terminar la oración. Así lo explicamos para entenderlo más fácil, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Y damos unos ejemplos. Por ejemplo, decíamos, those apples are hers. Aquellas manzanas son de ella, ¿verdad? En ese caso estamos utilizando un pronombre posesivo porque las apples, que son el objeto, ¿verdad?, del cual estamos hablando, está antes de terminar la oración. Y también teníamos el otro ejemplo que decíamos, those apples, these are my apples. Podemos decir, these are her apples. Okay. Estas son sus manzanas de ella. Si se fijan en las manzanas, el objeto del cual se habla, ¿verdad?, está al final, por ende ocupamos un adjetivo posesivo. Y eso era lo que estábamos resumiendo el día de ayer. También hablamos de los nombres posesivos. Decíamos que los nombres posesivos solamente vamos a utilizar el apóstrofe después del nombre. Y usted puede decir las manzanas de Roxana, right? O las manzanas de Walter, o las manzanas de Fernando, etcétera, etcétera. Usted puede decir Walter's apples, Roxana's apples, Fernando's apples, right? In those cases, you can use that possession too, right? Ok, vaya. Y también estábamos hablando de este presente continuo, ¿verdad? Que lo vimos así, in brief, lo vimos rapidito. Y prometimos que ese día pues vamos a tener una explicación mucho más específica acerca de cómo usar el presente continuo. Y decíamos, ¿verdad?, que el presente continuo, chicos, es aquel tiempo en el cual la acción se está dando en el instante, ¿verdad? Usted la está ejerciendo. Por ejemplo, si yo ahorita estoy utilizando el presente continuo, ¿cómo sería la oración? I'm teaching English, right? Online, you can say that, right? I'm teaching English online. Y decíamos también cómo se construía este presente continuo, ¿verdad? Entonces, utilizábamos esta estructura que ustedes pueden ver acá, ¿verdad? El cual ya está más específica, ¿verdad? Con colores y cómo es que nosotros vamos a utilizar eso. Por ejemplo, tenemos el sujeto, en este caso es she. Tenemos el auxiliar, el verbo auxiliar, que en este caso lo vamos a utilizar el verbo to be como auxiliar, más el verbo principal, que en este caso es walk, más el ing, ¿verdad?, para construir el gerundio, que en este caso es ando, en este caso es caminando. Y luego tenemos lo que es el complemento, que en este caso es in the park. Este es todo el complemento en la oración. Y nuestra oración dice, she's walking in the park. Ella está caminando en el parque, ¿ok? Quiere decir que la estructura del presente continuo se forma con un sujeto, el verbo auxiliar to be, que en este caso es to be, right, más el verbo principal, que en este caso es walk, que significa caminar, más el ing para construir el gerundio, que en este caso sería caminando, y más el complemento, que es in the park. ¿Ok? ¿Es clear? ¿Sí? Entonces vamos a mover esta cosita.
¿Preguntitas aquí, chicos? ¿No? ¿Qué es el presente continuo? La acción en el instante, la que se está dando ahora mismo, ¿verdad? Estructura positiva del presente continuo, sujeto más verbo auxiliar, to be, más el main verb, o el verbo principal, más el ing, más el complemento. ¿Ok? Y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo digo, you, de un sujeto, you are, que va con you, right? You are, tell, es decir, pero yo como me están pidiendo el continuo para formar, me están pidiendo el ing para formar el continuo, yo le voy a poner telling the truth, right? Telling the truth. Okay? Tú estás diciendo la verdad. You are telling the truth. Okay? ¿Qué estás haciendo en el momento? Tú estás diciendo la verdad. Okay, let's see. Let's take another examples, okay? I, que sería el verbo principal, el sujeto, ¿verdad? En este caso, I look. Look es mirar, ¿verdad? Pero como me pide el ING, looking. Yo estoy mirando. ¿Qué estás mirando? I'm looking you. ¿Ok? Yo estoy viendo a quién. A ti, right? Yo te estoy viendo. ¿Ok? I'm looking you. I'm sorry. I'm looking you. Yo te estoy viendo. ¿Ok? A ti, right? So, let's take a look at another example. Ajá. ¿Podrían decirme alguno? ¿When she? Ella está dando la clase. Ok. She is giving. Give es dar, ¿verdad? Giving es dando. She's giving the class. Ok. She's giving the class. Ella está dando la clase. Okay, let's see with he. He is walking in the park. He's walking in the park. Muy bien. He's walking in the park. Él está caminando en el parque, ¿verdad? Vamos a relacionar eso porque no me lo tomo como. Okay, let's see. Let's see the last one. He's working. He's working hard. Okay, he's working hard. Él está trabajando duro, right? Él está trabajando muy duro o duro, right? You can use that. He's working hard. El sujeto is verbo auxiliar, work, verbo principal, ing para formar el gerundio, y hard, que en este caso sería el complemento, chicos. ¿Ok? Vaya, ahora hágame unas oraciones, vamos a abrir el chat y me van a hacer una oración en presente, en simple present continuous. ¿Ok? Cualquiera de lo que ustedes quieran. ¿Se las enviamos por el WhatsApp? ¿O aquí en el chat? No, sería en el chat de la meeting, Emperatriz. Ok, vamos a abrir el chat. Ok, let's see. We are eating fruits, the fruit, okay, perfect. He is playing in the park, excellent. They are running in the street, excellent. We are playing in the park also, right? Excellent too, right? It's easy, right? This is a piece of cake. I guess you don't have any problems with this structure. This is easy for you guys. Okay, who else, guys? She's working, excellent. Ana Aguilar, okay, perfect. She's working. Who else? I am playing soccer in the park. Excellent, Fernando. I am paying attention to the English class. Excellent. We are studying.
Also, right, excellent. I am wearing jeans. I am wearing jeans, excellent. Blue jeans or black jeans, guys? Any, right? Any of them. Okay, who else? Uh-huh, y si les digo, what I'm wearing today, guys? He's dancing, excellent, Jasmine. Y si yo les digo, what I'm doing right now? She is working a lot lately. Maybe late, right? She is wearing the black shoes. Black shoes. Remember the color is before the noun, right? Because it's function as an adjective. She is dancing in the house. Also, he is swimming at the beach, right? Or in the beach, right? I am receiving English classes. Also, Walter, excellent. Vaya. Okay, so anybody else? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Okay, perfect. So we are going to close this. Okay, let's continue, guys. Como ya tenemos la estructura positiva, ustedes saben que siempre en esta clase de cosas siempre hay una estructura positiva y una negativa, ¿verdad? Y también una interrogativa. Tenemos la estructura negativa. Tenemos un sujeto más el verbo auxiliar más la palabra not, más el verbo principal más el ing más el complemento. Y tenemos como ejemplo, she is not walking in the park. Ella no está caminando en el parque, right? So what we are going to do to form the negative form, just to add the word not, okay? Or maybe you can use the contractions. You can say, she isn't walking in the park. Or she is not walking in the park. You can use both forms and they are okay, okay? So let's take a look at some examples. Okay. We have, okay, you are not, right? You are not paying attention. You are not paying attention, right? Tú no estás poniendo atención. Maybe when you are in the classes, right? You are not paying attention. This is a negative form. Or you can say you are paying attention. But in this case, because it's negative, you are going to say you are not paying attention. And also you can use contractions. You can use you aren't paying attention or you are not paying attention. Both forms are okay. Okay, so let's start with the other example, right? I am not looking at you, okay? No, yo no te estoy viendo a ti, te dicen. No, 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 no. Maybe you are say, you are going to say, are you looking to me? No, I am not looking at you, okay? ¿Estás viéndome a mí? No, yo no te estoy viendo a ti, okay? In that way, you are going to answer that question. Okay, let's see the number three. Okay, she's giving the class. This is the positive. She's not giving class. The class. She's not giving the class. Or you can say she isn't giving the class. Ella no está dando la clase. Okay. She isn't or she's not giving the class. Okay. Let's take a look at number four. Okay. She's walking. Okay. He's walking. In this case, we're going to say in negative form, right? He. He is not, or he isn't, also, right, walking in the park. Okay, she's not walking in the park. So, let's see the number five. Also, we see, right, he is not working
hard. He's not working hard, okay? Él no está trabajando duro, okay? Maybe your boss is looking to you or is looking to him, right? And he say that he's not working hard, right? Okay, let me know when you finish if you are taking notes, right? In order to continue with the other form. Finish. Okay, perfect. So let's continue, guys. And here we have the third forms, right? As you know, always we have positive, negative, and interrogative forms. The interrogative forms is always the same, right? You are going to change the subject with the auxiliary verb in this case, right? Is she walking in the park? ¿Es ella? ¿Está ella caminando en el parque? Yes, she is, or no, she isn't, right? ¿Está ella caminando en el parque o ella está caminando en el parque? No, no está o sí está, right? So let's take a look at some examples. Okay. Is she working hard? ¿Es ella, está ella trabajando duro o trabaja ella muy duro? Yes. She is, or no, she isn't, right? She isn't, or she is not, right? You can use three forms, right? This is the long form, right? And this is the contractive form. You can use both, right? Okay, so let's take a look at the number two, right? Okay, so let's make another example, okay? Are you preparing the dinner? Are you preparing the dinner? ¿Estás preparando la cena? ¿Estás tú preparando la cena? So what is the form to answer this question? Yes, I am. Yeah. Okay, or not. Or no, I am not, right? You can use these forms. No, yo no. Sí, yo sí. O sí, lo estoy haciendo, right? O no lo estoy haciendo. Okay, let's see the number three, guys. Okay, let's see. Okay, vamos a hacerlo con la primera persona. Am I looking you? ¿Yo te estoy viendo o estoy viéndote? No. Or yes. Yes. You are. Or no. You are not, right? Or you aren't. You can use the three forms, right? The contractive form and the long form. Am I looking you? ¿Te estoy viendo? No, right? Or yes, right? Okay, let's see the number four. Is he walking in the park? Is he walking in the park? Yes, he is. Oh. No, he is not, right? Oh, he isn't, right? You can use both if you want, right? Let's see the last one. Is she washing the dishes? Is she washing the dishes? ¿Está ella lavando los trastes? Yes, she is. Oh, no, she isn't, or she is not, right? Or you can do it.
No. She isn't, right? You can use both, right? In those cases, you can use both. You can use the form, the contractive form or the long form, right? Whatever you want to use is okay. Okay, guys, you have any questions about this form? ¿Tiene alguna pregunta de cómo se va a hacer la forma interrogativa? Hola. Yo creo que este como que ya lo vimos, ¿verdad? Eso es más que todo el verbo to be. Solamente lo que le estamos agregando es otro verbo adicional con el gerundio, que con ese pues se forma el presente continuo. De ahí todo es exactamente igual. Recuerden que en la forma de pregunta siempre cambiamos la posición del sujeto con el verbo to be y lo mismo pasa acá, ¿verdad? De ahí todo está súper, súper igual. Teacher, una pregunta. Sí. ¿Por qué en algunas así, en forma de interrogación va? Ajá. A la hora de responder, por lo menos, no, es, no tiene que llevar como la coma, y si no, se lo toma como a mal la respuesta. ¿En dónde? ¿En el ejercicio? Ajá, por lo menos en el ejercicio, en lo que nos faltó ayer, va. Ajá. Por lo menos uno, si no, por lo menos dice, is John wearing blue jeans? Ajá. Le está preguntando que si lleva pantalones azules. Ajá, si anda vistiendo. Ajá. Ajá, si no se le pone, donde dice no, él is not. Si no se le pone la coma, se lo toma mal. Ajá, es que vaya, las dos formas son correctas, pero lo que pasa es que como la plataforma ya está específicamente la respuesta, ellos lo han puesto con el apóstrofe. Entonces, por eso, si usted lo pone de una forma diferente, se lo toma como malo, aunque no esté mal, porque esta forma está bien, ¿verdad? Pero como ellos han predeterminado esta forma contractada, entonces por eso se la toma mal. Tiene que ponerlo exactamente como está ahí, como le han dado la respuesta a los chicos que han armado la plataforma y han hecho todo el ejercicio. Por eso es, ¿verdad? Pero no quiere decir que si usted lo pone así esté malo, porque usted puede responder de esta forma y también puede responder de esta otra forma. Y como le digo, lo que pasa es que en la plataforma ya está específicamente esta forma predeterminada de respuesta. Por eso es que se la toma mal. ¿Ok? ¿Otra preguntita, chicos? Yo tengo una pregunta. Díganme. En los verbos, por ejemplo, en take, que es... Se le oye cortado. En el verbo take. Type. De type, de escribir. De tomar. Perdón. No se le escucha muy bien. Sí, en los verbos que terminan en E, vamos a sustituir la E por la I, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, mire. De eso, giving. Give es el verbo dar, ¿verdad? Y se escribe give. Pero cuando vamos a armar el ing, vamos a sustituir la e por la i latina y le va a agregar solamente el ing. Solo eso. Vaya. Ok. En este caso, sí, los que terminan así en e, usted va a sustituir, al igual que, digamos, ¿cuál es? Washing. Ajá. Watch, vaya, watch, no, watch solamente le va a agregar el ing, pero los que terminan en e, sí, ahí sí. Ahí tenemos que sustituir. ¿Algo otra preguntita, chicos? También, ¿verdad? Ajá. ¿No? No. Ok, perfecto. Vaya, mira, acá está más específico. Si quieren, pueden tomarle una captura a esta, pues para que lo tenga más específico, ¿verdad? De qué estamos hablando y la estructura que vamos a seguir con cada una de las
de la forma afirmativa, ¿verdad? Forma afirmativa, forma negativa y forma interrogativa, ¿verdad? Aquí está como que más explicado y más específico para que usted pueda ver la diferencia entre cada una de ellas, ¿verdad? Acá le han puesto la forma contractada como respuesta, ¿verdad? Y también le han puesto en la forma larga, porque si usted quiere contestar nada más, por ejemplo, si dice, she's reading a book, right? Is she reading a book? Yes, she reading a book, or no, she isn't, right? Pero usted puede poner la forma larga, usted puede volver a repetir lo que dice la oración y poner la forma negativa, ¿verdad? Acá estamos separando las terceras personas, ¿verdad? Las que se ocupan con is y las que se ocupan con are, ¿verdad? Y por supuesto, la que se ocupa con am, que en este caso es primera persona, ¿verdad? Aquí les dan exactamente los ejemplos para que usted pueda ver con cuál se va a ocupar cada uno de ellos. Acuérdense que el you aparece dos veces porque una se toma como singular y la otra se toma como plural. Una se toma como tú y la otra se toma como ustedes. Por ejemplo, si yo digo, tú estás leyendo un libro, right? Ustedes están leyendo un libro. Por eso es que hay dos you. ¿Ok? Vale, ¿algo otra preguntita? ¿Preguntitas acerca de esta tablita, chicos? Lo del apóstrofe siempre era la tilde, ¿verdad? Sí, el apóstrofe siempre se lo va a poner, ¿verdad? Aquí lo puedo utilizar en forma we aren't, we are not, o we aren't. Las dos formas son correctas. Lo único que en la plataforma sí está específica un cierto tipo de respuesta, que en este caso es la forma contractada, ¿verdad? Con el apóstrofe. Si usted no le agarra así la forma normal, usted póngale el apóstrofe. Lo único que cerciórese si le acepta el apóstrofe de esta forma o se lo acepta con el apóstrofe hacia arriba. Porque algunas veces tampoco lo agarra. Cuando es inclinado, no lo agarra. Pero a veces que sí lo agarra así. Ajá, que es el detalle. A veces trae la contracción y el apóstrofe y a veces que no. Ajá, entonces nos toca buscar cuál es la correcta. Sí, ese problema que hemos estado teniendo siempre con eso, pero por eso se les dice. Anteriormente se les estaba diciendo porque sí, siempre se tiene ese problemita de que a veces la plataforma no agarra ese para acá, sino que solamente este para acá. Y a veces, pues, forma contractada y a veces forma larga, ¿verdad? Normal. Pero ya son especificaciones de la plataforma. ¿Ok? So, let's practice. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Ok, perfect. Vamos a practicar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Para poder hacer que el presente continuo funcione, nosotros tenemos un cierto tipo de pregunta. Por ejemplo, si yo te pregunto, what are you doing, Walter? ¿Qué estás haciendo, Walter? I am the class. I am? Study. I am studying, right? Muy bien, Emperatriz. I am studying. Yo estoy estudiando, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto, Jennifer, what are you doing? I am practicing in the I didn't hear you, Jennifer. Es que se lo he cortado. I am practicing in the cloud. Okay. I'm practicing English. English, right? Vaya, practice es el verbo y termina con E. Se fijaron, ¿verdad? Pero usted practicing le quita la E y le pone la Y y el NG, ¿verdad? Entonces se omite la E. En esos casos, cuando los verbos terminan en E, siempre keep in mind that, ¿ok? Hay que tenerlo siempre en mente. Ok, perfect. So let's continue. Vamos a practicar. Vamos a cerrar esto. ¿Qué está haciendo él? What is he doing? Paseando el bebé. Ok. He is walking the baby, right? Está paseando al bebé o lo sacó a pasear, right? What is she doing? Playing. Ajá.
No, no, se están peinando. Peinando, okay. How do you say peinándose en inglés? Ya no se acuerdan de las daily routines, right? So, she's brushing her hair, okay? Ella está peinando su cabello. Peinando su cabello. O ella se está mirando en el espejo. She's looking in her mirror, right? Está viendo en su espejo. What is he doing? What is he doing? Descansando. Okay, he's resting, right? Él está descansando. Oh, he's sitting on the chair, right? Él está sentándose en la silla, right? O está sentado en la silla, right? Okay, what is he doing? Está pasando una carretilla, como que va al súper. Ajá, so he's shopping. Él está comprando, right? What is he doing? He is reading. He is reading. Muy bien, excelente. What is he doing? He is washing the clothes or washing, right? What is she doing? She is singing. Okay, she is singing, right? And what is he doing? She doing? Está pistoleando el pelo, no sé cómo sería. Okay, she is drying her hair, right? Drying, secándose, right? Drying her hair, right? Okay, and that's the way you are going to use this present continuous. You are going to describe the action that you are doing in the present, right? Right now, what you are doing right now. ¿Cómo se utiliza el simple continuo, el presente simple continuo? Es cuando usted describe la acción que se está dando en el instante, ahorita mismo, en el momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Y la pregunta del millón es, what are you doing? ¿Qué haces o qué estás haciendo? ¿Ok? Incluso este verbo, el verbo do, que es hacer, ¿verdad? Le agregamos el ing para que diga haciendo, endo, ando. ¿Ok? Todos los verbos se leen en endo, ando. ¿Ok? Let's do it another practice, guys. Always the same activity, right? I'm going to stop to share right now and I'm going to send you, okay. And I'm going to send you the link, okay, to the WhatsApp group, and you are going to make the practice online, right? Just give me some minutes, guys. So we have the WhatsApp, we can have it here. I forgot it, okay? But I'm going to do it right now. Para los chicos que acaban de entrar, chicos, a la segunda lista los voy a ubicar. Permítanme que está cargando, no sé por qué está cargando mucho esta cuestión. We are studying, Mr. Wicho. Excelente, Mauricio. Okay, so give click to the link and then we are going to start with the practice. Okay, I'm going to share the screen in order to show you what you are going to do right now, right? So let's see. Give me some minutes. Okay, perfect. I already find it. Okay, so we are here, right? What we are going to do, just let me move this. And I'm going to make this practice. Esto se los dejo para que usted pues pueda recordar cómo es la estructura de cada uno de ellos. Por ejemplo, I am traveling tomorrow, or you are traveling. He's traveling, right? But in this case, you are going to obey tomorrow, right? Because this is just present continuous, right? No future, okay? Is she traveling? ¿Está viajando? Yes or not, right? Okay, so we are going to place the present continuous here. So fill in the blank with is or are. So what you are going to do? You are going to write are or you are going to write is.
It depends on what you are talking about or what is the subject that you have in the sentences. For example, and who's N? ¿Quién es N? ¿Él o ella? Ella. Ella, so that means we are going to use she is, right? And is reading a book, okay? And está leyendo un libro. Igual con las demás. Recuerden que my sister, ¿quién es my sister? Mi hermano. Mi hermana, right? ¿Y quién es mi hermana? El pronombre que sustituye ella. A mi hermana. She. She, entonces, ¿y she va con? Sí, sí. So in that way you are going to use that. So you are going to place is or are. It depends on what you are talking about. So let's start. Go ahead. Cuando terminen la parte 1, me avisan si tienen alguna pregunta en cuanto a qué vamos a hacer en la número 2. Y eso sucesivamente, ¿verdad? Cualquier cosa, make a question, ¿ok? Olvidó. Yo tengo una pregunta de la parte 3. Ok, Adilman. Adilín. Hay que poner la oración completa o completar la oración de John. But look at the picture, write the sentences about it. Use affirmative and negative form. Sí, aquí creo que no. Vas a poner solamente lo que falta. Por ejemplo, vas a ver la imagen. ¿Quién es John? Vamos a ubicar dónde está John. Ah, okay. John está en la parte de acá. Mira. John, ¿qué está haciendo John? What is he doing? Está sentado. Ajá. ¿Y qué está haciendo? Mira, vamos a ver. Hola. ¿Qué está haciendo? Escuchando música. No había. So that means you are going to use the verb that you have between parentheses and you are going to add what is missing. For example, if I want to say John is listening to music, right? Is listening to music. Solo listening, right? John is listening to music. John está escuchando música. Usted solamente va a ubicar el verbo auxiliar más el ing con el verbo principal. Teacher. Okay. Okay. Thank you. Teacher, una pregunta en la parte 2. Bueno, en la parte 2, Jasmine, lo que van a hacer es escoger la respuesta correcta. Por ejemplo, we, ¿con qué se ocupa? ¿Is cooking o we are cooking? We are cooking. So you are going to choose, you have to give click to the answer that corresponds to the sentence, right? Solo le va a dar clic a la respuesta que corresponde a cada oración. La respuesta correcta. Ok, thank you. Ok, you're welcome. Another question, guys. No? Ok, perfect. Thank you.
teacher, una pregunta. Dígame, Fernando. No escuché muy bien la indicación de la parte 3, pero estaba completando la 2. Ah, ok, solamente perfecto. Se me colocaría el, solamente se me colocaría el verbo más el, la acción que está realizando. Sí, solo le va a ubicar el verbo auxiliar, que en este caso es el verbo to be, y va a ubicar lo que es el ing con el verbo principal. Si fuese negativo, usted sabe que le va a poner not, right? Or isn't. Pero si es positivo, solamente va a ubicar el verbo to be, más el verbo que tiene en paréntesis, más el ing. ¿Ok? Ok, perfecto, Fernando. En la parte 4, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita, ya le explico. Dice, en la parte 4 vamos a completar las siguientes preguntas. Esta es la forma interrogativa, Luis. Usted va a ubicar qué es lo que falta. Por ejemplo, si dice, acá en la parte de principio, usted sabe que cuando hablamos de formas de pregunta, ¿qué es lo que cambia? De posición. Luis. Finish, teacher. Finish. Ok, thank you, Jenny. ¿Verdad? En la forma de pregunta siempre, acordémonos que cambia la posición del sujeto con el verbo to be. Con el verbo. Ajá, entonces acá,
Entonces acá ya tenemos el sujeto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner acá? El verbo to be, ¿verdad? Más el verbo que tenemos entre paréntesis, Luis. Y ubicando el ing. Y acá tenemos la respuesta siempre también. Se ubica la respuesta corta, ¿verdad? Que es lo que hemos estado practicando hace ratito. Vamos a ver. Vamos a ver, Jenny, Jenny, you are the first one. Okay, 9 of 10. Excellent, Jenny. Congratulations, right? Thanks. Excellent, Jenny. Okay, perfect. So it means you have got almost a perfect grade, right? Por un puntito nada más, Jenny. Okay, 9 of 10 also, right? Pero ya casi, Jenny. Dígame, Luis. Es que me borró todo lo que había hecho. Santo Dios, tiene que volver a empezar, Luis. No worries, go, go, tú puedes. Entre más práctica, mejor todavía. No se preocupe, aquí lo vamos a esperar. Ok, es que como cerré la ventana. Ay, sí, se le borró. Pero ya lo va a hacer rapidito, no se preocupe. Vamos a ver. Alexander Nieto, 9 of 10 also, right? Good, excellent, great guy. Congratulations. Ya me habla, perdón, que se escucha, pero como que es este clave Morse, right? Vamos, chicos, ustedes pueden. Recuerden siempre el ING. Teacher. Ajá. Dígame, Fátima. Una parte 4, creo, de la question. Uh-huh. No sé qué le vamos a poner, el número, los números, o cómo. No, acuérdese que siempre tiene que poner, en las preguntas siempre va el verbo to be al principio, ¿verdad? Porque cambia la posición del verbo con el sujeto. En este caso ya le cambiaron el sujeto. Usted tiene que ubicar el verbo to be. En la forma que corresponde, ¿verdad? Acuérdese que is es para ella, que en este caso es Adela. Y luego va a ubicar el verbo que le ponen entre paréntesis con la forma del ing, que es playing, ¿vale? En este caso le han puesto play. Usted tiene que poner playing. Y luego de ahí le dice, ¿is Adela playing the guitar? Yes. She is, right? ¿Por qué? Porque es positiva, no le ponen ninguna palabra not aquí, ¿verdad? Si en el caso hubiese una palabra not, entonces significa que es negativa y la va a armar como negativa. Pero en este caso creo que no hay not, ¿verdad, chicos? Sí, hay una. Ah, vaya. Vamos a ver. Ah, pero ¿cómo se? Quiero ver. La imagen. Con la imagen, ¿verdad? Ok, vamos a ver la imagen y tiene que hacerlo según la imagen. Sí, todo según. Ok, Adela, right? Sí, you're right. Sí, tiene razón. Miren, Adela está tocando la guitarra, quiere decir que es positiva. Y luego va a buscar. Ok, luego va a buscar qué es lo que está haciendo Adam y Susan, right? Y si es negativa, pues lo va a responder como negativa. Y si es positiva, como positiva, right? Valga la redundancia. Luego le da terminado, toma captura a la nota y me la envía. Y ya está. Super nice, right? De hecho, ya se me he perdido en lo de lo que están haciendo hoy, o sea. Ah, pero eso es en la parte 4, Walter. ¿Usted en qué parte está? En la 3 me quedaba. Ah, la de la fotografía. No, entonces ahí no hay ningún problema, Walter. Usted siga en la parte número 3. Cuando termine la parte número 3, me puede decir, mire, deme las indicaciones y yo con gusto le doy la indicación. Vamos paso a paso, ¿ok? Sí, be patient. En la 3 estoy ahorita. Está bien, Walter, no se preocupe. Hágalo despacio, no se me anden adelantando porque a veces por andar rapidito, nos equivocamos, ¿verdad? Hay que analizar bien la oración. Si es negativa, si es positiva, si es tercera persona, si es segunda persona, si están hablando de dos personas también, ¿verdad?
Todo eso tenemos que irlo apuntando. No se preocupen. Hay tiempo. There is enough time, right? Hay suficiente tiempo. Teacher, y lo que en la segunda parte donde dice will, en lo que es el cuadro, el picture, él está botando la basura. Entonces dice ahí entre paréntesis, swim in the swimming pool. ¿En cuál? ¿En la parte 3? Sí. Ah, ok, vaya, dice, vamos a ver, let's see. Adam and Susan, right? Vamos a ver dónde está Adam. Abajo de Adam y Susan. Dice Will, pero arriba está swimming in this swimming pool. Ah, o sea, donde dice Will throw, right? Ajá. The paper to the bin. This one. Esta. Sí. Okay. Exactamente. Vaya. Will, vamos a ver, what is Will? Okay. Will is throwing, right? Will
is. Throw es tirar. Más el ING tirando el pa un papel al cesto de la basura, right? Y lo que está arriba no es de él. Eso que está entre paréntesis. No, lo que está arriba es de Susan siempre. Ah, oh, eso es lo que me ha pasado. Ajá. Le da continuidad a la oración, por eso, que le ponen dos en la misma oración. Ok, let's see, vamos a ver qué más. Pregunta, y en la 4, que ahí dice Adela, lo que dice Adela es que está cantando, eso es lo que vamos a escribir. Ajá, vaya, como Adela está tocando la guitarra, right? En ese caso, siempre usted va a armarlo como forma de pregunta. Recuerde que para hacer una pregunta siempre ubicamos el verbo to be antes del sujeto. Acá ya le está dando el sujeto, que en este caso es Adela, right? Y luego vamos a poner el verbo que nos dan entre paréntesis y le vamos a agregar el ing para armar el presente continuo. Y luego lo vamos a responder de la forma yes she is o no she is. Depende de quién estemos hablando. Ok, perfecto.
Okay, vamos. Teacher, yo 6 me saqué. ¿6? Sí, lo voy a volver a hacer porque toda la parte 3. Ajá. Y 4 me salieron algunas buenas, algunas malas. Ok, no se preocupe, Yasmín. Usted puede volver a hacer. Acuérdese que entre más practiquemos, más dominamos la técnica. No se preocupe. Yeah. Okay. Que en la parte 3, teacher, se le va poniendo, que eso es lo que no entiendo. Tenemos que poner la respuesta, depende de lo que estén haciendo las personas. Ajá, así es, depende de lo que estén haciendo en la fotografía. No si es lo que está ahí, el verbo. Sí es, pero depende si va a ser negativa o va a ser positiva, porque si no está haciendo lo que describe ahí, digamos, pues usted lo pone negativo, pero en este caso, digamos, John is listening to music, sí está oyendo música. Mire, acá está John, ve. Sí está oyendo música, entonces es positiva. Uh-huh. Y vamos a ver, Anne is walking, uh-huh. Dice, vamos a ver dónde está Anne. ¿Dónde está Anne? Anne no está caminando, ella está. Entonces, not. Entonces va a decir, Anna isn't walking in the street, or is not walking in the street. No está caminando en la calle, sino que ella va en bicicleta. Entonces usted, según lo que ve en la imagen. Ajá. Solo le voy a poner is de... Solo le va a poner el verbo. Si es negativo, le va a poner la palabra not. Y luego le va a poner el verbo que ve entre paréntesis. Pero le va a agregar el ing. Uh-huh. ¿Solo es? Solamente eso. Ok. Thank you. Okay, you're welcome. Teacher, me saqué 9, pero no hay el error. Okay, no le salió. No encuentro el error, o sea, sí me espera. Yo creo que ha de ser en las preguntas, porque aquí habla de Adam and Susan, right? Are Adam and Susan talking to each other? Están hablando. Yo creo que ahora... Ajá. Porque una van en, no las pusimos en minúscula, y como ya van dentro de la oración, había que ponerlas en minúscula. Ah, ok. Acuérdense también que vamos a utilizar minúsculas si va dentro de la oración, así como dice Jennifer, pero si es inicio de oración, sí tiene que ir una mayúscula. Por ejemplo, en la pregunta siempre me van a poner la mayúscula al principio. Sí, porque... Exacto. Always you are going to use capital letters. La mayúscula en inglés se dice capital letter. Okay? Capital. Letter. Digamos, en este caso vamos a poner R. Miren, R, y empezamos con mayúscula. R es Adam and Susan. Vamos a ver si están hablando. Adam and Susan. No, right? Ellos están nadando. Significa que es una negativa. Are Adam and Susan talking? Y la respuesta va a ser no. They are not. They are not, right? O they aren't, en este caso. Aren't. No, they aren't. Porque es negativo. Ellos no están hablando, ellos están nadando, ¿verdad? Entonces, así usted va a ir viendo la fotografía o la imagen y luego vamos a ir construyendo. ¿Ok? Vaya, chicos, ¿quiénes hicieron las tareas? ¿Quiénes han avanzado en las tareas, chicos? ¿La ha pasado alguna pregunta? Yo. Ok, Walter. Dice teacher que hubo una tarea que no la pude hacer porque la computadora no me dio el audio. Entonces ahí sale que hay que describir lo que están haciendo. Solo esa me falta. Ah, vaya. Y además sí ha avanzado. Esa sí la dejé en blanco para hacerla en otro lado, donde pueda escuchar. Porque esta no me dio el sonido. No sé si es problema de la computadora, lo voy a hacer en otra. Ok, perfecto, pero felicitaciones. Yo igual en esa tengo dudas, porque las últimas dos, la 7 y la 8, no entiendo qué está haciendo. Ah, ok. En lo de los audios también. Ajá, sí, es el audio, la 5.13.
Vaya, vamos a ver eso entonces, a ver si nos sale el audio y lo podemos compartir con los demás compañeros y lo resolvemos aquí. Solo esperamos a terminar la práctica y luego pasamos a lo de las tareas. Oiga, acuérdense que la otra semana tenemos lo que es la sesión 5, ¿verdad? La sección 5 y tenemos lo que es el final. Si podemos terminar esta semana, ¿verdad? La sesión 5 para que luego la otra semana solamente estemos pendientes con el final, sería mucho que mejor. Acuérdense que a veces no nos queda tiempo y estamos trabajando, venimos cansaditos, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar el tiempo libre que nos queda, ¿verdad? Para poder avanzar. Por eso les digo, cualquier preguntita que usted tenga, mándeme captura y yo con gusto le voy a ayudar. Oiga, para que al final no se me estrese, porque a veces a la ligera, entonces no es porque no podamos, ¿verdad? Sino que es porque lo hacemos estresado y no nos damos cuenta de cositas así por el mismo estrés. Entonces hay que hacerlo despacito, despacito. Entonces con tiempo es mucho que mejor. ¿Ok? Y pues animarlos a los que están atrasaditos en las tareas de la semana 3 y la semana 2. Bueno, la semana 2 casi nadie, ¿verdad? Pero sí hay algunos por ahí. Bueno, son los que más que todos nunca se hicieron presentes al curso. Pero sí hay que rellenar los espacios que nos quedan de la semana 3, ¿verdad? También. Vamos a ver quién lo mandó. Déjenme ver, let's see. Matthew, ok, en Mr. Wicho. Mr. Wicho. Ok, perfect. 7 of 10. Also, that's a good grade, but you can do it again if you want, right? Ok, 9 of 10. Excellent, right? Vamos a ver quién es. Patito, Fátima, ok, Fátima. I already know who you are, right? Fernando Alonso, ok, also, right? You got some wrong, right? But you can do it again, okay? No worry for that. 7 of 10 also, right? Matthew, 7 of 10 also. Let's see. Vamos a ver. Who is she? Or who is he, right? Vamos a ver. Emperatriz, also, right? Emperatriz, also. Okay, vamos a ver. She's a great. I didn't see you. Okay, perfect. No la dio terminado, Emperatriz. No, es que no encuentro dónde darle. Abajo, abajo. Dele hasta abajo, hay un cuadrito celeste, dice terminado, dele clic. Y no, luego no le da sale. Chequear las respuestas. Yo creo que a mí me salió 6 de 10 por lo de las mayúsculas, teacher. Ajá, yo creo que eso también ha de ser. Pero lo voy a volver a hacer, pero ya se lo mandé porque... Ok, perfecto. Ajá, pero 6 de 10 porque creo que las mayúsculas fueron las que me salieron malas. Okay. Ah, sí, sí es cierto, porque en la primera parte me ha puesto mayúsculas, sí es cierto. Ajá. Eso también. Ok, entonces es de seguir, ¿verdad? Ok. ¿Dónde está la cuestión? Ok, perfecto, no se preocupen, estamos bien. Ok, who else? ¿Quiénes más faltan, chicos? Dice, no me sale a mí para decirle que, para enviarlo. Porque me voy abajo y lo que me sale es otra cosa en la computadora. De verdad. No le, sí. Vaya, mire, Emperatriz, así le tiene que salir, mire, así. Pero esa parte ya, cuando me dio terminado, me dio la nota. Ajá. Que me dice 9 de 10, ajá. Ah, entonces a esa tome captura y mándela. Ah, pero se sacó 9 de 10, ok, perfecto, Emperatriz, sí. Entonces no hay ningún problema, excelente. Ah, porque ya no me da otra vez, ya me dio terminado. No, ya no se la va a dar. Ok, pero si ya lo hizo, perfecto. Sí, ya me calificó 9 de 10, me dejó. Ok, perfecto, Emperatriz, no se preocupe, excelente. Vaya, ¿quiénes más faltan, chicos? Yo creo que estamos la mayoría, ¿verdad? Vaya, si gustan, podemos pasar a lo que es la plataforma. Ubiquémonos en la plataforma y vamos a hacer las tareas que nos tenemos pendientes. Ok, Frank. 8 of 10, excellent grade too, right? Congratulations to all of you guys. Felicitaciones a todos ustedes, ¿verdad? Porque se nota que estamos comprendiendo muy bien a la perfección el tema. A algunos solo nos falta práctica, pero acuérdense que la práctica hace al maestro, ¿verdad? Siempre hay que recordarnos de los tips, ¿verdad? De hacer una pregunta, qué persona estamos hablando, si estamos hablando de dos, si estamos hablando en plural,
que va con segunda persona, que va con primera persona y que va con tercera persona, ¿verdad? Entonces ahí usted va rellenando, ¿verdad? Todo el conocimiento y luego pues lo va a poder hacer fácilmente después de cierto número de prácticas. Acuérdense que siempre la práctica es muy importante en este aspecto para dominar la técnica. Como dice, ok, vaya, vamos a entrar a lo que es la plataforma, chicos. Díganme. Yo tenía un espacio en blanco en la sección 5.10, donde aparece un cuadro. Eso es en la plataforma. Me está preguntando en la plataforma, Fernando. Perdón, casi no lo escucho bien. Ok, perfecto. Ahorita vamos, Fernando. Solamente déjeme compartir pantalla y ahorita vamos. Vamos a ver, let's see. Vamos a ir al curso, chicos. Me está cargando esta cuestión. ¿Cómo está lento el internet ahorita, chicos? ¿Cómo hacer esto? Ok, perfecto. Vaya, nos vamos a quedar. Estamos en la parte 4, ¿verdad? Todavía. Vamos a ver, let's see. Oh my goodness. Vaya, nos quedamos en cuál, en la 4.14 de las tareas. ¿No se acuerdan? Vamos a ver. Ok, esta no, ¿verdad? Nos quedamos en esta, no. No, nos quedamos más atrás, ¿verdad? Okay. Esta no es esta tampoco. Vaya, esto es de lo del meter ahorita, ¿verdad? Ah, pues no, entonces tiene que ser la otra. Este es el meter. No puede ser. Entonces nos quedamos en la 4.0. Vamos a ver, let's see, nos quedamos en la 4.6. ¿Quién está en la 4.6? No, esa la respondimos. También respondimos la siguiente, que es la 4.11, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, entonces nos vamos a ir a la siguiente, la 4.14. Vale, acá tenemos, dice, instruction. Look at the pictures below and answer the question with the short answers, right? Observa la imagen abajo, de abajo, y contesta las preguntas con las respuestas cortas. ¿Cuáles son las preguntas? Las respuestas cortas son aquellas que dicen yes, daddy, yes, she is, o no, she is, right? O yes, he is, o no, he is, right? Dice, look at the picture, ok, vamos a ver la imagen. ¿Is Bruce wearing a light green jacket? ¿Está Bruce vistiendo una chaqueta verde? ¿Verde claro? Yes. No. Yes, he is. Verde claro. ¿Yes or not? Yes. Yo no la veo clara, yes. Yo sí la veo. Vamos a suponer que yes. Es clara porque no está tan definido, ¿verdad? El color. Aunque sí, se mira como oscuro y en algunas partes se mira clara, pero no sure, ¿verdad? No estoy segura, ¿ok? Yes, vamos a suponer, yes, acuérdense que siempre va a comenzar con mayúscula. Yes, he is, right? Ok, so we are going to suppose, right? Si no es así, la vamos a cambiar a negativa, ok? Number two, is Nick wearing a sunglasses? Who is Nick? No. Ok, Nick es este, miren, por aquí está la... No. Yes, he is. He is not... No, he's not, right? No, because that no, are glasses. Vaya, este es un distractor para ustedes. No, he isn't. No. He isn't, right? Acuérdense que las sunglasses son las lentes oscuros, los lentes de sol. Solamente si dice glasses, son lentes normales. Y él tiene lentes normales, miren. No lentes de sol, solo significa que es negativa, ¿ok? No, he isn't. Is Beth wearing a purple jacket and pants? No.
Yes, she is, right? Vamos a ver con la siguiente. Number four. Is John wearing a blue jeans? Vamos a ver dónde está John. No. No, he's not, right? He's married, right? No, he is not. Miren que a saber si me va a salir mala por el apóstrofe, pero bueno, lo voy a poner así. Si me sale mala es porque ya saben que es el apóstrofe, si no lo vamos a cambiar. Hey, teacher, le va a salir mala porque yo lo hice y todas están así, respuestas largas. La acabo de hacer, ya le di enviar. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos, si es not, vamos a cambiar. So we are going to change this. Change it. Son respuestas largas, entonces. Vamos con la siguiente, la última. ¿Is Anita wearing a yellow skirt? ¿Está Anita vistiendo una falda amarilla? No, she's not, right? No, she is not. Muy bien, ok, so let's send it. Ok, look at this, it's wrong, right? So that means this maybe it's going to be with the apostrophe, right? ¿Puede ser coma que le hace falta? No, teacher, la coma le hace falta. No, lleva coma. Okay. Thank you so much, right? Todas llevan coma. Vaya, pero esas no me las puso como mala. Okay, let's see, vamos a ver. Okay, perfect, thank you so much. Vaya, miren, son cositas así chiquititas que tal vez usted no está equivocado en la estructura, pero solamente una cosita le hace falta y ya está. Pero como son respuestas ya predeterminadas, entonces eso es lo que nos causa dolor de cabeza a veces. Teacher. Dígame. Sí, eso era la pregunta que yo le hacía de Dios y que algunas que por la coma no se las tomaba bien. Ajá, entonces hay que ponerle las comas por cualquier cosa. Hay que intentar de todas maneras, ¿eh? Porque si no, no nos toma bien. Ok, ¿ya todos hicieron esta? Yes. Bueno, vamos a seguir. No. Sí, pero ahí, después lo voy a hacer. Mandaron el ahí el chat. Ah, ya lo compartieron. Ok, perfecto. Me gusta, chicos. Vamos a la siguiente. Vamos a ver el next one. Carga internet, please. Vamos a ver, está cargando la cuestión ahí. Ok, let's see. La plataforma es la lenta. ¿Verdad? Sí, porque nos conectamos rápido. Vamos a ver, ok, let's see, this is the objective. So we are going to give click in the 5.4, ok, en la 5.4. This is about the time, right? But this is going to be for the next, right? Eso es hablar del tiempo, chicos, pero el tiempo no lo hemos visto todavía, lo tenemos para la siguiente clase. Entonces no ya la lo contestamos, chicos. Ya lo contestaron. Sí, está fácil. Eso no le da problema, ¿verdad? Entonces estaba fácil. Vaya, los que no lo han contestado, me mandan captura y vamos a mandar el video por cualquier cosa, ¿right? Vaya, vamos con la siguiente, entonces. ¿Pasamos a la siguiente? Yeah. Ok, everybody agree? Ok, 5.7, vamos. Ok, vaya, ese es el audio, ¿verdad? En este han tenido problemas. Contestamos también. También. No, ya lo contestamos también. Ya. Yeah. Ok, perfecto. Vaya, miren, ¿no? Es ya súper fácil, ¿verdad? Right? Ok, ¿en cuáles son las que han tenido problemas, entonces? En el 5.13. 5.10, ok, va, vamos a ver el 5.10. Sí. Dice, vaya, esas son imágenes. Ya lo contestamos también. Esa es acerca de las daily routines. ¿Cómo? ¿En la número 3? Ok, vamos a ver. La respuesta es su entón, nada más. ¿Cómo? Su entón. Ok, who is having a breakfast? ¿Quién está desayunando? A ver, let's see. Vamos a ver. Su entón, right? Right. So you are going to write the name of the people that are having breakfast, okay?
Usted va, va a ubicar el nombre de quienes están desayunando, Fer, si no estoy mal, right? Sue and Tom, right? Remember that you have to write capital letters at the beginning, right? Siempre hay que escribir capital letters o mayúsculas con los nombres. ¿Alguna otra pregunta en la cual hayan tenido problemita? En el audio de la 5.13. La 5.3, ok. Vamos a ver la 5.3. Ok, hoy sí vamos a ver. Vamos a ver. Entendí la... ¿Dónde está el problem, right? Ok, let's see. Vamos a ver. What's Mary doing? Vaya, esto es acerca de lo que hemos estado hablando. Vamos a ver. A mí no me agarre el audio, chicos. Ya les digo. Vamos a ver. Es que para que les agarre, descarguen. Oh, bye. Entonces tenemos que descargarlo. Hay que descargarlo entonces, chicos. Tienen que irse ahí a darse la flechita y hay que descargarlo. Sí, teacher, pero es que no entiendo lo que están haciendo. Solo entiendo que están comiendo la número 3, nada más. Las otras me salieron mal. La primera es... A mí también, la 4. La primera es está manejando, es driving. La segunda es swimming. Están nadando. She's swimming, right? La tercera es eating, comiendo. La cuarta es watching TV. Ok. La quinta es dancing. La sexta es reading, a bicycle. Pero la 7 y la 8 sí no entiendo qué están haciendo. Bye, siempre es en el mismo audio, ¿verdad? Bueno, entonces cuando usted no escuche el audio, solo le va a dar clic en la flechita para que le salga la ventana emergente y después le va a funcionar. No sé si alguien nos quiere compartir el audio o lo comparto yo. Vaya, voy a compartir el audio yo, hay que escucharlo entonces. Y pues decidimos qué es lo mejor, ¿verdad? Vamos a ver, compartir sonido. No, compartir sonido. Okay. Answer questions about each sound. 1. Two. Three. Four. Street next Wednesday night. Five. Six. Seven. Eight. Vaya, según lo que yo entendí, las dos que le pude entender, porque la número 6 y la última, la número 9, si no me equivoco, no la entendí, la verdad. Pero la número... No, la número... Son 8 nada más. Ah, ok. Entonces es la número, ¿qué? Es que yo no podía hacer la 5, la 6, la 7 y la 8. Vaya, permítame. Entonces quiero ver. La 5, vaya. La 6, sí, no la entendí. La 7 es playing, porque se oye como que están jugando tenis. Playing. Teacher, en el grupo envié la de la 1 a la 6, que hasta me salieron buenas.
Okay, I'm riding a bicycle, right? The number six. So that's Mrs. Number eight, right? Seven and eight. Entonces solo son ocho. Yes. Entonces la otra sería playing, right? Intenten con playing. Play porque estaban jugando como tenis, oía que estaban corriendo y estaban pegando a una pelota. Y la siguiente era como que estaban comprando porque había una caja registradora. Shopping, right? In this case, it's going to be shopping. Or buying something, right? Se escribe buying, con Y, buying. Pero buying no agarrando que sería shopping. Entonces pongan shopping. Uh-huh. Igual en la de dancing, donde están como bailando, a mí no me agarró la palabra dancing. Bailar. Póngalo con mayúscula, Yasmín. La primera, póngala de mayúscula. Okay. Dancing. De la otra, donde como un helicóptero, no sé qué. ¿Cuál es la otra? La número 6. No sé si es la 6 o la 7. Que la 7 es, creo que es playing tennis, something like this, pero solo póngale playing. Ajá, intenten con eso. En la otra, si no les agarra buying, pónganlo con mayúscula. Siempre la primera es mayúscula, buying, right? Y si no les agarra así, pónganle shopping. So let's try with that answers. If it is not like this, we are going to look for other answers, okay? No worries. Vamos a ver, ¿ya lo intentaron? Sí, pero no, ninguna de esas. No agarra, ay, come on. Vamos a ver. Déjame ver. Vaya, voy a ver entonces si lo hago yo por aquí. Vaya, la primera dice, vamos a ver. That's the Alex. Driving, right? So remember that you have to write capital letters, right? Driving. Swimming. Swimming. Let's see number three. Eating, right? Eating. Let's see number four. Vamos a ver. Watching. Watching TV, right? Vamos a ver number five. It says dancing, right? Okay, number six is riding a bike. Riding a bike. Riding a bicycle. Number seven. Okay, but let's see. Play tennis. Let's see. Playing tennis. And let's see. Buying something, right? Or paying. Ah, okay, paying. Pongámosle paying, que es pagar, ¿verdad? Paying. So, let's see. Vamos a ver. Miren, la siete es playing tennis, right? Esa es la que salió. Entonces, vamos a poner buying something, right? Also, so let's make sure we're going to say shopping, right? Shopping. No, I don't know what it is, so let me check again. Okay, vamos a ver. Vamos a escucharlo otra vez. Para mí es eso, pero I'm not sure, right? Vamos a ponerlo por acá, a escuchar lo último. Hey. Sería cobrando, teacher, o vendiendo.
pains. Pero en ese caso sería paying something, right? Pagando algo. Porque si voy a la caja, o soy yo. Sí, se escucha. Hey. Es una máquina de escribir. No, escribiendo, sí es cierto, tiene razón. Vamos a ver. Writing, entonces sería, en este caso sería writing, guys. Writing. Vamos a ver, let's take a look. Any, right? Writing. Sending a message or writing a letter. Letter, right? Come on, guys. Writing a letter or typing, right? Vamos a ver con typing. Typing. Okay, it's typing. Oh, come on, it's good. Typing, okay? That is the answer, okay? Typing. ¿Y qué es typing, teacher? Escribiendo text, como, ¿cómo te diría? Como teclando, como escribiendo en tecla, como teclando. Como escribiendo en máquina de escribir. Ajá, en las máquinas que hay. Está en el teclado. Ajá, en el teclado, exacto. Por eso es que se me hacía raro que se oía la campanita. Pero las máquinas de antes tenían eso, la campanita. Entonces, está bien, right? Es un distractor, ¿verdad? Vaya, entonces ese es typing, guys. Lo manda. La otra es playing tennis. No, la otra también. Ah, ok, vaya. ¿Ya le tomaron captura a esta? There is no problem. Yeah. Okay, perfect. So let's continue with the next one. La 5.16. 5.16, right? Okay, let's see. Okay, this is another listening, right? So you are going to listen to the conversations that you have here, and then you're going to write the answer. Who is writing an essay, right? So let's see. Vamos a ver si hace nomás. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee, and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, let's see. So our partner already sent the answers, guys. So what is the first one? The first one is who's reading an essay, okay? ¿Quién está haciendo la tarea en la cama o está escribiendo un ensayo? Kathy, right?
Kathy O'Brien, right? Mm-hmm. So this is the first one, right? Number two, guys. What is the second one? Meg Martin. Okay, Meg, where is Meg? Martin, right? Who is having a coffee? Meg Martin, Meg Martin, right? Who's reading a magazine? Carmen. Carmen, right? Okay, perfect. Thank you so much. Number four, who is working outside? Outside. Kitty's father. Kitty's father, right? Father. Okay. Who's shopping, guys? Mother. Okay. Katie's mother. In this case, right? Number six, who's playing soccer? John. Brother. John. Okay. John O'Brien, right? That is the brother of Kathy, or Kathy's brother, right? Okay, let's see. Send it. Okay, so you have got 20 of 20, right? So that means it is correct. Thank you, Christian. Va, miren. Vaya. Entonces, algo otra, ¿cuál es la siguiente? Creo que después ya está el midterm. El midterm, el final. No, una de las cinco está ahí. No, ya no. Entonces es el final. Entonces este nos queda para la siguiente semana. Oiga, eso nos va a quedar para la siguiente semana. Voy a tomar la lista ahorita, chicos, porque ya estamos un cuarto a las cinco. Yes, it's time to pass the list. Okay, so I'm going to stop to share this and I'm going to start to pass the list. Okay, some minutes and I'm going to open the list and I'm going to ask you by your name. Okay, so let's start again, right? Number one, Adilman Alexander Nieto Urias. Present. Okay, Ana Margarita Aguilar Hidalgo. Present. Thank you. Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Present, teacher. Okay, thank you. Cristian Alfredo, Wilfredo, perdón, Hernández Cepeda. Cristian. Present, teacher. Thank you. Emerson Misael Garay Álvarez. Emerson. Okay, Emperatriz de Los Ángeles, Celaya de Funes. Present, teacher. Thank you, Emperatriz. Enrique de Jesús Raimundo Díaz. Raimundo Díaz, no? Okay, Eric Alberto Menéndez González. No, okay. Fátima Yamilet Velasco. Present, teacher. Thank you, Fátima. Fernando Antonio Aparicio Cabrera. Fer. Okay, Glenda Guadalupe González. Present, teacher. Thank you. Jennifer Verónica Guerrero Morán. Present. Thank you, Jennifer. Hilber Marisela Castillo Cornejo. No. Okay. José Francisco Guzmán Cetino. Present, teacher. Thank you. Juan Antonio Menéndez Ceseña. No. Catherine Paola Leiva López. No. Luis Audiel Gómez Pérez. Present, teacher. Thank you, Luis. María Teresa Méndez Martínez. Present, teacher. Thank you, María. Mario Ernesto Rivera Escobar. No? Okay. Marta Gabriela Sassi Aguilar. No, we meet next time, right? Naomi Magdalena García Estrada. Naomi. No, okay. Stanley Ernesto Lira Alvarado. Stanley. No, okay. Vamos a ver. Walter Mauricio Rauda Morán. Here I am. Thank you, Walter. Jasmine Elizabeth Ponce Landaverde. Present, teacher. Okay, thank you so much, Jasmine. Okay, chicos. Vaya, miren, ya pasamos la lista, chicos. Ahora han faltado muchos, chicos. Vamos a ver quién está mandando el mensaje. Dice, present teacher, Fernando Antonio Aparicio. Ah, ok, Fernando, creo que ya se lo puse. Permítanme, voy a ver, Fernando. Sí, ya está, Fernando, ya se lo ubiqué.
Vamos a ver qué más. ¿A quién no mencioné, chicos? ¿A quién no mencioné? No mencioné. Si alguien está de oyente y no lo mencioné, por favor, díganme para ubicarle la lista, por favor. ¿No? ¿Nobody else? Bye. Vale, chicos. Entonces, ¿alguna preguntita en cuanto a eso, a lo del present continuous, que la forma de pregunta, la forma negativa o la forma afirmativa? ¿Que usted tal vez tenga alguna duda acerca de eso? Questions so far, guys? No? Ando mal de la garganta, chicos. Lo siento. Casi la mayoría de personas creo que anda así ahorita. Ay, no sé. Es algo que anda dando. Lo siento. Ayer sí estaba un poquito más mal. Por eso es que ya medio hablé y se me salían los gallitos por ahí. Me disculpas por eso. Vaya. Si no hay preguntas, chicos, pues... Nada más me queda decirles, pues, que muchas gracias, ¿verdad? Y recordarles también, por favor, hagamos las tareas, please. Si tienen alguna pendiente, please, hagámosla. No sé si ya les mandaron algún mensajito en cuanto al segundo módulo. Sí, teacher, ya lo enviaron, que respondiéramos si estábamos de acuerdo a recibir el segundo módulo. Ah, ok, vaya. Sí, está bien. Entonces, a veces les mandan para que reúnan los papeles con tiempo, porque a veces... No es cuestión de ustedes, sino que a veces la misma empresa se tarda un poquito en mandar la papelería, entonces sí, a veces pierden el módulo. Por eso se lo están diciendo con tiempo, porque a veces nos faltan sellos, porque a veces tenemos que seguir al jefe o la jefa para que nos firme y nos selle, ¿verdad? O tal vez ellos se ocupan de eso, ¿verdad? En algunos casos. Pero si no, tenemos que andar ahí con tiempo, ¿verdad? Para que usted vaya preparándose despacio, despacio, ¿verdad? Ok, vaya, chicos, entonces pues no me queda más que decirles una feliz tarde. Si tienen alguna pregunta en cuanto a las tareas y si pueden avanzar, avancemos, por favor. Y si tienen alguna pregunta, escríbanme. No dude en textearme al privado, yo le ayudo con mucho gusto. Si no soy yo disponible, pues Fernanda está a la orden también, ¿verdad? Ok, bueno, chicos, eso sí es todo por hoy. Los veo la próxima semana y les deseo un excelente fin de semana y un excelente resto de semana, ¿verdad? ¿Ok? Bye bye, take care, see you next week. Bye bye, guys. See you, thank you so much. ¿Ok? Have a nice rest of the day. Bye bye, take care, guys. Let's see.